¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo y tenemos material relevante para todos ustedes, así que quédense con nosotros que les estaremos presentando las noticias más relevantes ocurridas en los últimos días. Vamos a la noticia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Dixon Manuel, moderador de este espacio, y el día de hoy, como siempre, invitarlos a suscribirse a nuestras redes sociales, la cuenta de Telegram, donde posteamos contenido sin censura para todos ustedes, nuestro canal de YouTube, donde les estaremos informando de las noticias más relevantes ocurridas en nuestro país y fuera de él con nuestros compatriotas venezolanos. Vamos a comenzar el día de hoy con una noticia que ha causado bastante impacto el día de hoy, porque a casi un año de la muerte del joven Orlando Abreu, asesinado en Trujillo, Perú, por un sujeto apodado Cara Cortada, Enrique Narro Correa. Recordemos que el 26 de enero del año pasado, del 2021, se difundió un video a través de las redes sociales donde este sujeto asesina al joven venezolano de manera fría y cruel. Posteriormente a toda esa situación, se pudo observar una guerra entre venezolanos en las redes sociales donde se difundían videos, iban y venían, amenazas de todo tipo. Creo que fue el mes más tenso de todo el 2021, donde se vieron bastante afectadas las relaciones entre venezolanos y peruanos en ese enero bastante grave. También recordemos que hubo la muerte de un ciudadano peruano que fue arrojado de un puente. Todo un desastre. Bueno, por este caso, el día de ayer, la justicia peruana ha dictado 15 años a este señor Enrique Narro Correa, Cara Cortada, por la muerte de Orlando Abreu, el joven venezolano oriundo de Maracay. Su padre, indignado a través de las redes sociales, difundió un video haciéndole llamado a Nicolás Maduro, al embajador de Perú, que se abocara y prestara ayuda en tema de justicia para que este señor no salga impune, ya que pretenden indemnizar a la familia con 40 mil soles. Ellos no quieren dinero, quieren justicia por su hijo. Recordemos que este señor, a través de su abogado, se declaró culpable y dijo que iba a indemnizar a la familia. Una cosa impresionante, que usted asesine a una persona y si decide pagar a la familia, le reduzcan la pena menos de la mitad de lo que debió haber cumplido. Casos bastante desagradables este señor. Fue un caso que causó impacto en el 2021. Ya ahorita el 26 va a cumplir un año y bueno, mandamos nuestro más sentido abrazo a la familia de este joven y que le estaremos dando continuidad a esta noticia porque son casos bastante desagradables. Hay muchísimas inconsistencias con este caso. El padre de este joven hace llamado para que la justicia venezolana se haga cargo y preste ayuda en el tema jurídico a la familia de Orlando Abreu. Vamos a estar muy atentos a esta situación. Voy a continuar con un caso que sigue trayendo cola. Tiene que ver con el asesinato del primer teniente González Morales Herbert Alexander en el estado Zulia, en una empresa camaronera. Recordemos que fue hace como 3 semanas. Por este caso, el día de ayer, el GAES del estado Zulia ha dado de baja, alias el Corianito, Quintero Paz Contreras, a quien se le incautó un arma, un Browning 380, una cosa que el secretario de Seguridad Ciudadana informa que van a seguir dándole continuidad a la investigación y a tratar de erradicar a esas bandas delictivas del estado Zulia que se han apoderado de todo el estado. Vamos a estar dándole continuidad porque, por el caso del teniente, han fallecido un aproximado de 9 personas y anuncian que van a tratar de darle con contundencia a estas bandas delictivas. Este señor que están viendo por aquí, y es una cosa que estamos dándole seguimiento. Voy a continuar con un caso que me llegó el día de ayer, donde me informaban que habían operativos de la policía del estado Miranda en diferentes sectores del estado Miranda. En Guatire, específicamente el día de ayer, se generó un enfrentamiento entre delincuentes, quienes asesinaron de un disparo lamentable, este caso del Polizamora Guaratara Dragnoy, quien recibió un disparo cuando ingresaba a un sector de Las Casitas en Guatire. Fue en horas de la mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana. Posteriormente, en Los Teques, la policía de Polisalia, la Guardia Nacional y el 6CPC realizaron operativos de saturación y también fueron recibidos a disparos. Me enviaron un video, los voy a poner por acá para que puedan ver más o menos. Voy a tratar de silenciar el audio porque se escuchan los disparos y puedo tener problemas con las diferentes plataformas a las que vamos a subir el contenido. Pero en el estado Miranda se van a estar realizando saturaciones en esas barriadas que se consideran peligrosas y los primeros
días de estos operativos, lo que han estado recibiendo es plomo estos funcionarios, que parece que lo sobrepasan en poder armamentista en esos sectores. Vamos a estar muy atentos porque anuncia que son 150 funcionarios que actuaron en el operativo de este video que están viendo y aún así fueron recibidos a disparo. Y para finalizar, mire, yo conozco de primera mano la situación que pasan todos los venezolanos alrededor del mundo, conozco de varios casos en Colombia de personas que andan en la calle, pero aún así limpian vidrio, le echan bola, trabajan, se ganan la vida honradamente. Haciendo el trabajo que sea, trabajan honradamente. También debo admitir que hay una fracción muy pequeña, muy minúscula, que daña la reputación de esos que trabajan. Este caso que le voy a presentar a continuación ha traído mucha cola porque muchos dicen, bueno, pero que los dejen trabajar, pero cuando usted anda en la calle engañando a las personas, haciéndose pasar por una madre desamparada que tiene un bebé y cuando la policía la detiene, usted lo que tiene es un bulto de papel o un pedazo de plástico haciéndolo pasar por un bebé para pedir dinero, son cosas que denigran la reputación del venezolano. A muchas personas no les gusta y dice, bueno, pero es que hay que apoyar a los venezolanos. A esta clase de venezolanos no la apoyamos. Puede trabajar de lo que sea, puede pedir en la calle. Honradamente, a nadie, no le quite, mire, regáleme una moneda, sin timar ni engañar a las personas ni dar lástima. Estos casos dan lástima y no los apoyamos bajo ningún concepto. Veamos el video. Dos, tres, háblele. Miren los venezolanos. El bebé que tienen, vean. El bebé. La falsedad. Mira, muchachos, ¿qué tienen con la dieta? Si ve el bebé que tiene, vea. Y así se la pasan todo el día por no hacerme caso. ¿Sí vio? Permítame los documentos. Nosotros siempre. Ese era el bebé. Nosotros traemos siempre algo de valor, siempre nos roban paso. Este es el bebé. No, señor. Vamos a llevar, papi. ¿Cómo es que caen ustedes, hermano? ¿Sí? Por no hacerme caso, ni me hubiera hecho caso, que yo no estaría en esta. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, le damos continuidad a todas sus denuncias. Mi nombre es Edixon Manuel, estamos en todas las plataformas digitales habidas y por haber en Venezuela para darle continuidad a los sucesos de nuestro país. Hasta la próxima.